Hoy en día nos estamos encontrando con un monopolio youtuber en España. ¿Qué dice, primo? ¿Qué pasa? ¡A Willy no le toque, ¡Ni a Rubio! Mira por dónde, ¿sabes por dónde va todo el tema, piltrafilla? En este vídeo os voy a comentar una cosa que probablemente os va a encantar. Ya se nota que estoy hablando en voz en off, ¿no es así? ¡Comenzamos! Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez estamos aquí en mi canal, nenas. Esta vez estamos en una nueva seccioncilla. Bueno, más o menos no es ninguna sección, sino que estamos en un nuevo comentario bastante importante. Ya que, chicos, realmente quería pararme con vosotros y hacer un pequeño videoblog. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta poner un gameplaycito de fondo, pero en esta ocasión os quiero hablar de tú a tú, ¿vale? Yéndome la cara. Un vídeo bastante importante, y es que, chicos, estos días estoy, no cabreado, pero estoy como un poquito ahí con la incógnita de decir, ¿cómo va a ser YouTube en un futuro? ¿Cómo vamos a ser en un futuro bastante cercano en YouTube? Y es que suele pasar, chicos, mirad, estos días he estado viendo vídeos de todo tipo, vídeos de cámaras ocultas, vídeos de gameplays de fondo, vídeos de tops, vídeos de cualquier cosa que no os imaginéis, videoblogs, muchas y muchas cosas, y he visto que realmente la gente se lo curra, y lo curra muchísimo. Pero ¿cuál es el problema, chicos? Que en YouTube hay un monopolio. Sí, hay un monopolio en YouTube. Por ejemplo, hay los típicos youtubers que pueden ser o el Rubius, Mangel, también hay los típicos Vegeta, Willy Rex, y esos youtubers que están arriba de todo de España y que básicamente representan YouTube España. Es que podemos decirlo de este modo. Tú dices, ¿has entrado nunca a YouTube? ¡Ah, sí, Willy Rex, Vegeta! ¡Siempre es lo mismo! Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Que nosotros, los más pequeños, no podemos seguir adelante y nos jode este tipo de cosas, ya que siempre representan YouTube los mismos y básicamente los más grandes de todos. Y también tendríamos que nosotros representar este tipo de cosas, este tipo de instituciones, como es YouTube España, ya que realmente esto es muy grande y creo que nosotros también nos lo merecemos, no solamente por ser youtubers, sino también por el contenido que damos a conocer. Os voy a dar unos pequeños ejemplos que seguramente vais a reconocer que esto de YouTube está haciéndose un monopolio bastante, bastante tremendo. Y no tiene nada de malo. A ver, youtubers grandes se merecen estar arriba del todo. ¿Por qué? Porque si ya le han currado, por ejemplo, Rubius comenzó con Skyrim, ha acabado haciendo juegos súper divertidos, dando a conocer gameplay ahí con su cara ahí 2.0, muy divertidos, y que al fin y al cabo la gente los mira, y es que es normal, porque lo hace muy, muy bien. Willy Rex, pues bueno, Willy Rex ya sabéis que ha cambiado, no puedo opinar sobre él porque tiene un contenido completamente diferente, tampoco es que lo siga muy habitualmente. Y Mangel, bueno, Mangel es la risa en persona, ¿no? Simplemente cuando habla, etcétera, pues tiene ya la risa en la boca y esas cosillas que a mí me hacen bastante risa. Podemos comenzar con las recomendaciones de YouTube. Tú, cuando entras en YouTube, en cuanto has pulsado youtube.com, te vas a ir a una página que es YouTube. No, pero básicamente entras a una página donde salen recomendaciones en YouTube. ¿Algún día has visto cuáles son las recomendaciones? Seguramente vas a ver o Rubius o también Auronplay, ¿no? Los grandes, que si Vegeta, que si Willy Rex, esos grandes youtubers son los que siempre son recomendaciones. Tú, cuando entras a YouTube España, siempre ves los mismos vídeos, siempre ves las mismas recomendaciones, y eso es lo que a mí me jode bastante, ya que no hay youtubers que se puedan dar a conocer, como por ejemplo youtubers grandes o medianitos o bastante grandes, como sea Megaclowen, como sea, no sé, cualquier youtuber que realmente también se lo merece muchísimo. Usado desde aquí, Megaclowen. Guapísimo. También tenemos en la cabeza que los youtubers más grandes son los que dan mejor contenido. Yo siempre lo he pensado. Por ejemplo, tú hablas con un amigo del Rubius o hablas con un amigo, yo que sé, de cualquier persona, sea Mangel o sea Willy Rex, y dicen, sí, tío, es que ellos tienen mucho más buen contenido que tú. Tú simplemente subes vídeos, sí, divertidos, intentas hacer lo mejor posible, pero realmente no son vídeos que sean tan guays como los de Willy Rex. Mentira, yo creo que mis vídeos ahora mismo están siendo más divertidos que los de Willy, simplemente porque Willy Rex... Opinad vosotros. No en los comentarios, porque eso va a ser un poco conflictivo, pero pensadlo en vuestras memorias. Y finalmente, chicos, me gustaría deciros que por favor en los comentarios, si alguien de vosotros quiere decir alguna cosa al respecto, quiero opinar sobre todo el tema de los youtubers que hacen monopolio en YouTube, que yo no creo que sea malo, pero sí que entorpece
la salida de youtubers más pequeños hacia el mundo de YouTube, hacia el mundo más grande y ser más grande en este aspecto de YouTube, ¿no? Ya que muchas personas intentan llegar a lo más alto y no pueden por culpa de estas circunstancias del monopolio español, joder, de YouTube, me cago en la puta. O sea que chicos, nada más, simplemente con un like, un favorito y esas cosas que a mí tanto me gustan, lo agradecería. Y hasta el próximo vídeo. Adiós, guapísimo. No, guapísimos aquí. Que lapsus, por favor. Ey, bueno. Creaturit. ¡Adiós!